El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, encabezó durante la semana una mesa técnica para analizar la situación de la influenza aviar en el país tras detectarse casos de la enfermedad en un plantel industrial de la región de O'Higgins. Tras la reunión, el ministro Valenzuela reforzó el llamado a la ciudadanía a no detener el consumo de carnes blancas, ya que, según dijo, el consumo de aves y huevos es sano y está garantizado. Desde diciembre se viene trabajando todas las instituciones del Estado en la contención y prevención de riesgo con la influenza aviar. Recordar en 30 segundos, esta es una pandemia que lleva casi 3 años a nivel mundial y que en Chile, felizmente, por el trabajo realmente ejemplar de estas instituciones y de los territorios, de las delegaciones, con muchos municipios, también se logró contener y bajar incluso la fuerza viral en las aves silvestres de la costa y a su vez de la interfaz urbano-rural. Pero no hay que soltar las riendas. Hemos reforzado las medidas de trabajo en los lugares donde se encontró este brote, ¿no? Al interior del perímetro de los 3 kilómetros, con monitoreo del SAC, la empresa ha estado reportando su alta trazabilidad, incluso los datos en este minuto. Otros planteles cercanos al lugar del brote no tendrían hasta ahora dificultades. Y el SAC está haciendo un trabajo minucioso en otros 7 kilómetros, en total 10 kilómetros a la redonda, de monitoreo de la situación. Vamos a hacer lo máximo como país para dar seguridad y certeza, tanto del bienestar animal como de la alimentación de Chile. No hemos detectado hasta el momento ningún caso de influenza aviar en el ser humano. Es importante porque nos estamos adelantando, estamos trabajando justamente para que las personas se protejan, para que las personas sepan cuáles son los factores de riesgo. Dentro de ellos es, como bien dijo el ministro, manipular aves silvestres o mamíferos, estar cercanos a ellos, pero también aves que sean de corral, que estén visiblemente enfermas o fallecidas. De ahí pueden acceder a los números del Servicio Agrícola y Ganadero para que tomen todas las acciones preventivas. Es importante también dar la tranquilidad a toda la población que el consumo de carne o productos de aves debidamente cocidos, como habitualmente se consumen, no revierten riesgos de contagio de esta enfermedad. Hoy día lo que hay es una presentación en un plantel comercial de la región de O'Higgins. Estas aves, que son aproximadamente 40.000, ya fueron dispuestas en una fosa. Por lo tanto, hay un rápido abordaje de la enfermedad. Yo quiero aquí agradecer el compromiso del sector privado que rápidamente hizo la notificación de la denuncia y eso permite abordarlo de manera rápida. En menos de 48 horas ya hay una primera contención y hoy día lo que estamos haciendo, según lo que señalaba nuestro ministro, es vigilar el foco y el perifoco, que son este radio de 3 y 10 kilómetros. Por lo tanto, esperamos que este sea un efecto acotado. Está generando es una información en línea y actualizada de la situación de los casos que tenemos de influenza aviar en el país. Y como se ha indicado, están todas las especies que hemos determinado como positivas, se incluyen también los mamíferos marinos que han sido afectados y genera una serie de curvas que pueden darnos la imagen de cómo está evolucionando la influenza aviar en los distintos territorios.